estamos acá porque este paseo se va a llamar Néstor Kirchner y como militantes, en este caso del Partido Progreso Social, que es el que yo represento, sentimos la necesidad de acompañar esta inauguración de este paseo porque Néstor Kirchner significa mucho para los militantes del campo nacional y popular, diría yo, ¿no? Como joven nos devolvió la sensación de pensar que la política puede transformar la realidad. Muchos jóvenes se volcaron a militar a raíz del 2003, a partir del 2003 cuando Néstor Kirchner asume la presidencia. Y también como militantes, en mi caso socialista, pudimos ver plasmados en hechos concretos y en decisiones políticas concretas cosas que anhelábamos desde siempre, ¿no? Y hay militantes que ya no están para poder ver y concretado muchísimas cosas, ¿no? Así que bueno, el otro día estuvimos con la sentencia por los delitos de lesa humanidad en la ESMA y creo que muchos militantes deseaban en algún momento memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver mucho con Néstor Kirchner. También, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Todas las medidas que la ley de medios, el matrimonio igualitario, muchas medidas que tienen que ver con una patria grande, con una patria para todos y para todas, ¿no? Kirchner tiene mucho que ver con la elección del domingo, porque fue quien inició este proyecto de país, ¿no es cierto? En un momento donde por ahí uno a veces piensa que con mucha liviandad, muchos dirigentes políticos también critican a Néstor Kirchner, pero había que en ese contexto histórico tomar las decisiones políticas que él tomó, ¿no? El pago de la deuda con el FMI, lo que nos permitió también tomar todas las decisiones políticas que tomó la Argentina después del pago. Pelearse contra las corporaciones, las grandes corporaciones en la Argentina. Eran cosas que por ahí todos hablaban de la boca para afuera, pero que por ahí concretarlas nadie las veía, ¿no? Así que me parece que el coraje de Néstor Kirchner después se plasmó en lo que fue el gobierno de Cristina, que profundizó un poco más este proyecto, ¿no? A Cristina le tocó profundizarlo y estos 4 años que vienen van a ser de mayor profundización, ¿no? Yo empecé a militar en el año 2002, es decir, que mi militancia no está relacionada por ahí con Néstor Kirchner, mi inicio, ¿no? Pero sí, creo que Néstor Kirchner ya es una bandera que traspasa, me atrevería a decir, el peronismo, ¿no? Es un presidente que va a quedar plasmado en la historia y que va a servir para todos los políticos, ¿no? De un poco de ejemplo. Creo en esto, ¿no? Yo lo que valoro es su valentía, su coraje, valoro y rescato la lucha por los que menos tienen, valoro y rescato todo ese camino de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y también lo que valoro como socialista de un socialismo latinoamericano, su lucha incansable por la unión latinoamericana, ¿no? Y creo que en ese sentido no es una opinión personal de Fernanda Gigliani, sino que los presidentes de los países de Latinoamérica el día del fallecimiento de Néstor Kirchner demostraron, ¿no? Qué cuadro político para Latinoamérica perdía, ¿no? Se perdía. Entonces me parece que esas son las cuestiones que yo más rescato de Néstor Kirchner. Yo creo que de los políticos no hay que rescatar lo que dicen que son, sino lo que hacen. Me parece que es lo que queda, ¿no? En la sociedad. Y aquello que hicieron mal, no volver a hacerlo o modificarlo si es posible. Me parece que esa es la lectura que hay que tener de los políticos, ¿no? En la historia. Bueno, ayer se cumplió un año de la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Creo que fue el hombre que restauró la autoridad presidencial en la República Argentina y que a través de un programa de gobierno, de un proyecto, de un modelo, como queramos llamarlo, que se basó en la autonomía nacional, en la soberanía nacional, en la independencia nacional, en la toma de decisiones. Por eso le pagó al fondo, por eso le dijo no al ALCA, y dijo, bueno, vamos a vivir con lo nuestro, vamos a pagar las deudas y vamos a desarrollar la industria. Con la industria no solamente se genera trabajo, sino que se desarrolla el conocimiento científico y tecnológico. Hoy vivimos una Argentina que se utilizó todo eso para incluir socialmente a través de la educación, la salud y el ascenso social a muchos millones de argentinos. Por lo tanto, venimos a rendirle homenaje.
homenaje, porque a todo este paseo se le pone el nombre del presidente Néstor Carlos Kirchner por unanimidad del Consejo Municipal, que es un recuerdo porque estas obras se hicieron también con recursos que en su momento él como presidente determinó invertir la nación para hacer toda esta zona del parque del Monumento a la Bandera. Estos días han estado colmados de militantes y de gente común, ¿no es cierto?, que no tiene identificación partidaria, pero que reconoce que fue un hombre que de lo que aportó, digamos, al cambio de este país, que ya no creíamos más en él, la gente se iba, la gente está volviendo, está viendo lo que pasa en el mundo y sin embargo nosotros estamos mejor. Por lo tanto, cuando un hombre trasciende las barreras ideológicas y tiene reconocimiento de todo el mundo es porque pasa seguramente a la historia. Muchos de nosotros no somos peronistas y sin embargo hemos abrazado la causa que él encabezó. Y creo que también uno tiene sentimientos encontrados. Por un lado, yo lo extraño. Personalmente lo extraño. Yo tuve conversaciones muy largas de hace muchos años con él. Yo lo extraño y creo que el país lo extraña. Pero por otro lado, estamos contentos y alegres porque con el triunfo de Cristina es un poco un premio hacia él a través del amor de su vida, del amor militante, ¿no?, que es Cristina. Cada persona es distinta. Yo creo que a él le tocó cambiar la historia subordinando al poder económico, al poder militar, a todos los poderes que eran de alguna manera corporativos en la República Argentina, al poder político. Vos ya no escuchaste más hablar de los ministros de Economía. Sentía hablar del presidente, todo está subordinado. Pero eso le costó mucho, ¿no es cierto?, confrontaciones. Hoy Cristina parte de un escalón superior y Cristina tiene las condiciones que a lo mejor a él le faltaban en su momento, que es la que dialoga, concerta y se ha transformado en una figura internacional. Mirá, a veces yo veo que son injustos algunos comunicadores sociales en Argentina, porque yo estoy acostumbrado a bajar todos los medios de todo el mundo. Realmente el reconocimiento que tiene la presidenta argentina me emociona. Yo creo que ningún presidente en toda la historia de la República Argentina tiene el reconocimiento mundial que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Ya se ganó un espacio, porque todos estos chicos que vienen a jugar y la gente que venga a pasear a través del nombre, es una linda manera de recordar, más que bustos, que estatuas, un espacio, ¿no es cierto?, que es tan querible para los rosarinos, se llame Néstor Carlos Kirchner, es un hermoso homenaje.